Hola, ¿qué tal amigos de voyalteatro.com? Mi nombre es Johnny Perdomo y el día de hoy me encuentro en el Teatro Alarife porque acabamos de presenciar la obra Spring Breaker, dirigida por Carlos Guetta, escrita por Saúl Enríquez. Y bueno, estoy con el elenco en los camerinos. Con los tres estamos con Santiago Martínez, Alan Durell y Carlos Guetta. ¿Cómo se sienten, chicos? Muy bien, muy contentos, bien, felices. Contentos de la réplica del público. ¿Qué tal el público tapatío? ¿Cómo lo vieron? Muy cálido, ¿eh? Muy sincero. Y con mucha disposición a leer lo que estábamos planteando, ¿no? Los momentos dramáticos y los momentos de juego, de relajo, los pudieron identificar y fue muy rica la función en ese sentido. Muy bien. Qué bueno, nada más para que nos platicaran un poquito acerca del texto. ¿Por qué escoger ese texto divertido? Hablaban al final de la función que querían pues hablar de algo más cercano, ¿no?, al público. Sí, mira, somos una compañía que cada quien de manera particular ha trabajado en proyectos, pero de hace 2 años y medio para acá nos hemos integrado. Tenemos otro proyecto que se llama Curva Peligrosa, de Pilo Galindo. Que también actúan ellos dos, ahí yo dirijo exclusivamente, hay otra chica, yo soy la niña, yo exclusivamente dirijo, ellos hacen los chicos, y creemos en una cercanía de los discursos, específicamente porque Spring Breaker, habla de la amistad, de esos vínculos que no se rompen a pesar de la distancia. Yo soy de Nayarit y vivo en Monterrey. Y le decía que cuando yo leí el texto a Saúl, le decía, están mis amigos, ahí están mis amigos de Nayarit. Que pareciera que dejamos una plática de hace un ratito, cuando tengo 2, 3 años de no verlos, y de repente regreso y como si no, como si hubiera dejado pendiente esa plática. En ese sentido, el texto me remitía a esto, cuando tuvimos oportunidad de ya leerlo, decía, por aquí va la tirada. Las edades son mil diversas. Santiago, aunque dice que en realidad lo corrieron sin aceite, desgraciado, se ve mal. Pero este chavo, 20 y tantos años, señor 30 y tantos, y yo 40. Entonces había que integrarnos, aparecer amigos, fraternos de la misma edad y coloquial. Entonces por ahí empezamos a hacer trabajo de mesa, hasta encontrar un punto en común donde decimos, somos los cuates de toda la vida. Órale. Y eso fue. ¿Y cuál fue, digamos, a un nivel actoral, cuál fue el reto más grande de esta obra? Yo creo jugar y permitirnos divertirnos, porque a veces creo que como actores estamos de que solamente es lo que dice el texto y con tu compañero estás diciendo, dame pie, pero aquí yo creo que el proceso para mí, conjunto con el maestro Carlos Guetta, creo que fue eso, el dejarnos la libertad de jugar, de divertirnos, explorar en cada función, realmente las funciones nunca han sido iguales, entonces para nosotros ha sido eso lo más divertido. Para mí es nuevo completamente todo este rollo de improvisar y todo, o sea, monaguillo toda su vida. Sí, yo creo que eso ya lo rescatamos de ahí, eso es difícil, pero bien divertido, bien chido, bien rico. Pero pues bueno, pues aquí el maestro ya es experto en eso. Muy bien, ¿y qué les ha parecido, digamos, la muestra? ¿Qué esperan de todo esto, del público tapatío? ¿Cómo los han recibido? Pues mira, primero que nada, muchas gracias, ¿no?, por hacer la invitación de este proyecto con el cual nos hemos sentido muy a gusto. Hemos ido ya a varios festivales y estar en el MEP para nosotros es un honor, ¿no? Primero que nada, el recibimiento ha sido muy cálido, y desgraciadamente solo estamos un fin de semana. Entonces sí, la verdad, sí nos hubiera gustado en alguna oportunidad, pero dejamos aquí un discípulo que va a ver todo el MEP. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy grande para nosotros como actores y para la compañía estar en esta celebración junto con ustedes y disfrutar de este público, ¿no? Sí. O sea, es lo que pasó hoy, realmente sí nos llena de mucha energía. Sí, la verdad es que fue una función bastante divertida, ¿no? El público estaba... Sí, el público estaba dispuesto, vino con la oportunidad de disfrutar. Te digo, venimos de varios festivales, participamos en la muestra nacional y fue así como que, oye, es que lo de nosotros no es intenso, ¿verdad? Era esto, este divertimento, pero muy, muy verdadero, muy verdadero. Y dijimos, va, y cuando lo aceptaron, dijimos, ay, qué chido que se posibilita esto, ¿no? Entonces, sí ha sido muy rico ver la respuesta en otros estados, porque sí decíamos, oye, es que está muy regional
está como que muy de Monterrey, ¿será? Pero a la hora que ya lo probamos en otro lado, dicen, no, o sea, el discurso va, el discurso va y creo que se acepta. Y hoy lo comprobamos más, o sea, son cuates, son amigos, los amigos de todos lados. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por habernos concedido esta entrevista. Gracias. Aquí lo tienen, amigos de voyalteatro.com. Ellos fueron el elenco de Spin Breaker que se presentaron en el segundo día de la Muestra Estatal de Teatro en Jalisco 2015. Agradecerles nuevamente e invitarlos a todos a que consulten la cartelera en voyalteatro.com para que puedan ver las otras propuestas que también son muy interesantes. Gracias y adiós.